El proyecto del cambio de imagen del corredor turístico de acceso a Varadero fue presentado al miembro del Buró Político y primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, durante una reunión de trabajo en Matanzas. Un grupo multidisciplinario integrado por profesionales de diferentes ramas apuestan por el rediseño de la imagen de 6.3 kilómetros desde el peaje hasta el puente basculante. El proyecto potencia los valores naturales y paisajísticos de la zona, unido a elementos para el disfrute y esparcimiento de los visitantes. Aquí todavía tenemos que seguir formando como base y de ir entrando los detalles. Ese manual de identidad que se hablaba, todos los conceptos que tenemos que ir llevando, irlos aprobando para entonces irlos implementando. Y esto tiene que ser la sombrilla, por tanto, todo lo que se habla de Tomadero tiene que ir sobre la base de un concepto que ya están previamente vistos. En el encuentro donde participó la miembro del Comité Central y viceprimera ministra de la República de Cuba, Inés María Chatman, se analizaron los avances en el Plan de Ordenamiento Territorial y Urbanístico de Varadero y Ciénaga de Zapata. Pero lo primero que tenemos que hacer es clasificar aquello para que realmente existan límites, existan cuestiones que respetar, porque realmente no se han respetado. Y lo otro, definir un concepto, te lo hemos dicho, un concepto, que aquello es un humedal, aquello es un concepto que no tiene que ver nada con Varadero. La reunión de trabajo contó con la presencia del primer secretario del partido en Matanzas, Iván Izquierdo Alonso, el gobernador Mario Sabines Lorenzo y titulares de varios ramos. Especialistas del Parque Científico Tecnológico de Matanzas mostraron el proyecto Varadero Ciudad Digital, direccionado al empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en este destino turístico. Además, se evaluó la marcha del proceso inversionista y de mejoras en Varadero para dotar de mayores prestaciones y servicios al destino de sol y playa por excelencia de Cuba. Desde Matanzas, Eliane Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.